La asociación son de los enfermos de fibromialgia y lo que intentamos es que vengan los asociados para ayudarles con distintas terapias y manualidades y distintas cosas que hacemos dentro de la asociación. Paliar un poquito el dolor, que es lo principal de la enfermedad. La asociación se mantiene un poquito con las subvenciones que nos dan, que son poquitos de cada lado, y un poquito lo que aportan los asociados, pero siempre intentando de pedir ayuda para mantener la sede y las terapias que hacemos dentro de la asociación. Un poquito vale para informar y repartir los trípticos de la asociación y darnos a conocer y ver las terapias distintas que hacemos y las manualidades. Está dedicada básicamente a cooperación al desarrollo y sobre todo en el área de sanidad. Tenemos dos hospitales en Camerún, un orfanato y trabajamos con los pigmeos de la zona donde están, de influencia donde están los hospitales. Llegamos a los campamentos de ellos y le hacemos una asistencia, si bien precaria, pero la verdad que es fundamental. Y en estos momentos se mantiene gracias a la cooperación del Cabildo, del Ayuntamiento de Arrecife y también a financiadores privados que nos dan una mano. Nos gustaría que nos conocieran más, no nos conocen mucho, pero es una ONG que viene trabajando hace casi 5 años. Nuestro objetivo fundamental es la normalidad, integración y la igualdad de derechos para la población LGTB. Esta feria ha servido un poco para darnos un poco más a conocer, llevamos 3 añitos nada más, pero ha venido mucha gente a preguntarnos información, dónde está el local y todo eso. Y esperamos que la gente se anime y participe más. Somos una asociación ecológica de consumidores y apoyamos la agricultura ecológica, sobre todo la producción local. Y fundamental para nosotros son relaciones de responsabilidad entre productores y consumidores, ¿no? Presentamos los productores locales, ¿no? De la Tanganía, de Tomás, de Magues, con sus papas tradicionales, de Pepi Torta, de Arria. Alimentación sana, ¿no? Y muy importante, los cereales, verduras ecológicas. Nada, hemos venido un poco para dar a conocer el ciclo, aunque es bastante conocido, porque pasamos por unos momentos difíciles. La consejería quiere hacer recortes, los recortes le tocan siempre a las islas menores. Y quieren, pues no sabe si dejarlo bianual, o sea, bienal, cada 2 años, o quitarlo como hicieron en La Palma. Entonces, queremos dar a demostrar que hay muchísima gente ya preinscrita, gente interesada, y que el ciclo se puede mantener perfectamente durante los 2 años. Todavía se sigue dando fotografía clásica o analógica, como lo llaman, estudio fotográfico, fotografía digital, salen con unas capacidades para enfrentarse a todo lo que es la tecnología, para incluso colaborar con diseñadores, con ilustradores, para prensa, para bodas, bautizos, comuniones, para fotografía artística. Después ya cada uno puede elegir lo que quiere hacer. Tenemos manualidades, baile folclórico, baile de salón. Hay años que hay más y hay años que hay menos. Estábamos sobre unos 150, 200 alumnas. Fue muy productiva realmente porque no queríamos vender cuadros ni queríamos vender ningún artículo. Por aquí se barajó que si vendíamos pues una colcha de una alumna, cuadros de otras. Vamos, súper bien atendidos y muy bien. Es una asociación de carácter insular. Nuestra sede principal la tenemos en la Plaza Santa Elena, en Playa Honda, y es un centro de atención a la mujer, lo cual significa que tenemos atención individualizada y atención de todo tipo, como es de psicóloga por parte de un equipo técnico, de abogada y, por supuesto, de animadoras socioculturales que ya realizan los diferentes talleres. La visión fundamental del hacer este tipo de talleres significa la integración y la socialización de las mujeres. Tenemos proyectos con las mujeres inmigrantes, estamos en relación con el colectivo saharaui. Por supuesto, pertenecemos al Foro contra la Violencia de Género de Lanzarote. La asociación es divulgar la causa del pueblo saharaui, la historia, lo que pasa con el pueblo saharaui, lo que queremos involucrar a la gente para recuperar nuestras tierras. Somos un pueblo exiliado y estamos divulgando la causa del pueblo saharaui porque aquí en España y en Occidente, pero es fundamentalmente en España que es la implicada, tenemos el lobby marroquí que está muy fuerte últimamente en España y está tergiversando la historia y la política del pueblo saharaui. Nuestra asociación, fundada en el año 93, siempre ha estado vinculada al mar y a luchar por la recuperación de nuestros fondos marinos. Dar a conocer los problemas que tiene nuestro litoral
y estar ahí enseñando, dando a conocer nuestras costas, nuestros fondos, las bellezas de nuestro mar. Con esta feria hemos querido dar a conocer, hacer llegar aún más este mundo y seguir luchando por los problemas que en este momento, sobre todo basados en lo que es el erizo de Diadema, pues está sufriendo nuestras aguas. Subsistimos a base de lo que aportan los socios y de lo que poco que nos puede ayudar los organismos públicos. Nuestro objetivo es velar por la solidaridad y la integración en la isla, impulsar nuestra cultura y la de Lanzarote. Propiciamos y defendemos los derechos humanos, trabajamos con todas las comunidades, los colectivos vulnerables. En este caso, concretamente, estamos presentando lo que poco que podemos hacer es para recogida de firmas para la causa nuestra, que es la causa de Garzón, que es nuestra. Lo que vemos aquí es precisamente detalles de una exposición que vamos a poner en octubre, noviembre y diciembre en la Escuela de Arte Pancho Lasso, y que precisamente es Los Pozos del Olvido de Arucas. Ahí tendremos conferencias en las que se está pidiendo también que venga Baltasar Garzón, que posiblemente vamos a pedir más, por supuesto, y lo que nos venga, que quieran venir, por supuesto que les tendremos aceptado.